Gracias, presidente. Yo le solicité la palabra con el fin de dejar una constancia y una moción de duelo. La moción de duelo que hoy solicito a la mesa directiva del Senado de la República es en honor a una gran líder y patriota como lo fue la señora Fanny Cadavid de Arango. El Senado de la República lamenta profundamente el fallecimiento de Fanny Cadavid de Arango, líder política y escritora antioqueña, mujer de invaluables características humanas y profesionales que dejó un vacío inmenso en el ámbito social y político de Antioquia con su partida este 15 de mayo de 2017. Especialmente en el corazón de todos y cada uno de quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir con ella. Su liderazgo y su disciplina la llevaron a ser concejal de su natal Valparaíso, Antioquia, y a erigirse como escritora intelectual preocupada por los asuntos sociales y políticos de su región y del país, como se refleja en sus columnas del periódico El Mundo de Medellín. Como política acompañó al expresidente Álvaro Uribe Vélez desde los comienzos de su carrera en el sector democrático del directorio liberal de Antioquia y posteriormente en la gobernación, en las dos ocasiones en la presidencia de la República y en el Senado. En las últimas elecciones parlamentarias, doña Fanny hizo parte de las listas a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático con el fin de recuperar el rumbo de la nación y continuar por la senda del bienestar social de los colombianos que siempre la desveló. También se destacó como secretaria ejecutiva del Encuentro de Dirigentes del Suroeste durante varios años, donde llegó a ser un pilar fundamental para el desarrollo de la gestión de esta entidad en favor de la región. Su alto valor cívico será recordado por todos y cada uno de los antioqueños en proyectos como la Aldea La Margarita, que dio un hogar digno a los sobrevivientes de la tragedia de mayo de 2015 en Salgar. El Honorable Congreso de la República expresa sus más sentidas condolencias a su esposo, el doctor Adolfo Arango, a sus hijos Clara, Óscar, Federico, Andrés Felipe, por esta lamentable pérdida. Señor presidente, además de la moción de duelo por la partida de la gran líder Fanny Cadavid, le había pedido una constancia en el siguiente sentido. Desde el 2015... advertimos que el país estaba nadando en coca, según las cifras de la Oficina Nacional de Política Antidroga de Estados Unidos. Pasamos de 78 mil hectáreas en 2012 a 188 mil hectáreas el año pasado, produciendo... Un minuto más, senadora. 700 toneladas métricas de cocaína, cifra mayor a las 165 que teníamos en 2012. Al respecto, queremos informarle a la opinión pública y a la plenaria del Senado lo siguiente. Primero, hace dos años advertimos en la Comisión Segunda que el informe de la IARC que establecía el glifosato como posiblemente cancerígeno y lo igualaba a oficios como ser peluquero, trabajar largas jornadas, no era 100% concluyente. Y existían otros estudios como el del Instituto para la Valoración del Riesgo Alemán o la Agencia de Salud Reguladora de Plagas de Canadá o informes de la OMS y la FAO que establecían el glifosato como no cancerígeno. El informe de la IARC fue la excusa perfecta para cumplirle la exigencia a las FARC que establecía en el punto 5 del documento las 50 propuestas de política antidroga de mayo de 2015, que se suspendiera de manera inmediata la fumigación con glifosato para seguir cultivando sin control alguno. Dos, este gobierno no contento con eliminar el... Siga, senadora, termine un minuto más. El mecanismo eficiente en materia de erradicación de cultivos ilícitos frenó la persecución a los cultivadores de coca creando un incentivo perverso. Tres, el gobierno Santos, para complacer a la FARC, no solo acabó la aspersión aérea, sino que viene desmontando desde hace varios años la erradicación manual. Según cifras del propio gobierno nacional, en 2010 se erradicaban 40 mil hectáreas al año de cultivos ilícitos y en 2015 solo se erradicaron 5.200.
En 2012 el presupuesto para erradicación era de 148 mil millones y en 2016 fue de solo 93 mil. En 2010 había un poco más de 10 mil personas en grupos móviles de erradicación y en 2015 solo 3.200. En 2009 contábamos con más de 68 mil familias beneficiarias de guardabosques y en 2015 solo 8.700. Santos, por el afán de complacer a la FARC, decidió permitir que Colombia se llenara de la sangre que deja el narcotráfico y al mundo con el problema de salud pública que deja la cocaína. Otra razón más para salir a marchar este 1 de abril. Gracias, presidente.